excelentísimo avaro, señor obispo de Cádiz, con toda mi rabia en la boca, hoy quiero esta copla cantársela a usted, monseñor de la codicia, de lucro sin fe y de los pisos vacíos. Yo no sé si su catecismo es de Jesucristo o es de Lucifer. Monseñor de la rapiña, dueño de casa sin gente, de tanto inmueble cerrado. Que usted ha negado repetidamente a los sin techo y a los desahuciados. Ay, monseñor de la avaricia, si vive en su altar, episcopal y romano, digan que Biblia usted aprendido a despreciar esos derechos humanos. Tantas viviendas vacías en Cádiz son un pecado, pero ese pecado negro se conviene de acordar. Si son de nuestro obispado, a tanta pobre familia, monseñor les niega el pecho, que su avaricia es injuria contra Dios y contra el pueblo. Yo no sé si usted ha leído lo del buen samaritano, no sé si es un usurero, un mezquino, un tirano, pero lo que sí sabemos, oh, y es que no es usted un buen cristiano. Y nada más quería decirle lo que el Evangelio dijo en una noche fría a unos padres con su hija, ni tan siquiera una